buenas tardes a todos mis seguidores. Aquí casi las 7 de la noche. Voy a hacerles un video para enseñarles cómo van mis cactus. Eso incluye mis estapelias. Miren, va llena de botones. Este es su tiempo favorito para ellas en septiembre para dar flor. Aquí está la de campana. Pero ha hecho un sol. Miren, ahí lleva botones. Y ha estado floreciendo, ya tiene tiempo. Por ejemplo, hoy estuvo 100 grados y mañana va a estar 100 grados. Incluso me quemó una corona de tan caliente que se puso, miren. Muy, muy caliente. Entonces, pues esto así se mira. Les voy a estar enseñando un poquito mis cactus porque desde cuando les dije que se los iba a enseñar y por una cosa o por otra, no hago nada. Ahorita ya es tarde, pero estoy viendo que en el teléfono se ve bastante bien. Acá tengo otra estapelia. Tiene cochinilla, por eso la tengo separada. Les he vaciado el galón con el insecticida, pero esa plaga es muy resistente. Aquí está la joya que no la he acomodado porque necesito primero sacar los cactus para poder llevarla. Pero tanto calor, pues se ve toda deshidratada. Entonces, este es mi cactus rojo, el de cacahuate. Este está bien bonito. Porque este, aunque le llegue el sol, pues a estos no les pasa nada. Ellos, entre más sol, más bonitos. Luego acá tengo estas que les enseñé chiquitas cuando las compré. Ahorita están tan grandes, ya necesitan trasplante. No sé qué color serán. Estas así las compré sin saber el color. Pero están bien bonitas. Estas se me han escapado de no llenarse de plaga. Y esta tiene meses dando flor. Se las he enseñado ya como dos veces. Esta ya tiene unos 4 meses dando flor. Se ve bien bonita. Miren qué bonito cuelga. Siempre tiene flores en esta de abajo. Antes, ahora que no tiene. Pero esta se pasa bien bonita. Ahí le gustó porque está muy bonita. Y estos son los cactitos que se había tragado la rata, que al final siempre llevo ahí unos poquitos. Miren, pero estaba la maceta llena de cactus, llena, todos se los había tragado. Allí llevo unos poquititos. Esos son de cacahuate. Quiero mandar un agradecimiento muy especial para la señora Juana Ventura en San Luis Potosí. Quiero decirle muchas gracias. Me mandó unos camotes en tacha, les decimos nosotros. Exquisitos. Yo cuando vi que me los trajeron, su hermano me hizo favor de mandarme un regalo con su hermano y eran los camotes bien riquísimos. Yo dije, vienen en pura miel porque así se veían. Dije, no me los voy a poder comer, pues poquito, pero dije, no, es mucha miel. No, al probarlos, se saben como si fueran en su dulce natural. Por ahí le encargo que en un comentario nos platique un poquito el proceso para preparar esos camotes, porque de verdad exquisitos y nada de empalagosos. Yo incluso, como les digo, ni siquiera siento que tengan dulce como azúcar o piloncillo. Se sienten como si estuvieran en su azúcar natural. Muy, muy buenos. Gracias, señora Juanita Ventura, hasta San Luis Potosí, México. Ella se las ideó, como luego dicen,
Ella quería mandarme un regalito y ella buscó la manera y me lo envió y me lo hizo llegar hasta aquí. De verdad es una bendición, muchas gracias. Este año estuve muy bendecida. La señora Araceli Rodríguez, también ella fue a México y me trajo unos deliciosos chiles puya. Me trajo fíjense, ya ni me acuerdo, pero me trajo varias cosas. La señora Soledad Alvarado también, ella me trajo un dulce bien exquisito también de México. Disculpen si no menciono a alguien, porque este año me trajeron muchos regalos, muy, muy exquisitos, muy buenos. Así que muchas gracias, Dios les multiplique, porque de verdad es una bendición recibir un regalito de por allá. Aquí les voy enseñándoles, acabo de pasar todas las que son las, ¿cómo se llaman? Orbeas. Aquí está el nombre, miren. Orbea. A unas les dicen orbeas, a esta clase así, orbeas. Otras les dicen huernia. Yo, para mí, todas es la misma. todo el nombre, digo, pues, yo las veo igual, pero... ¿Se acuerdan que el año pasado que no funcionaban? Y este año al empezarlas a regar empezaron a funcionar. Esta no quiere, miren. Esa no quiere. Y el otro día arranqué unas y es a veces se tienen cochinilla abajo y eso no las deja crecer. Entonces cuando uno ve una plantita así es mejor arrancarla. Y con el lente de la cámara estoy viendo como que sí tiene. Ya las he metido en el líquido, pero miren, pues no, aparentemente aquí ya no se le ve nada. Entonces estaba prendida a esta parte seca, eso se va a tirar y este pedacito se va a volver a empezar. Porque está ahí que ni se muere ni sigue, está luchando por vivir. Entonces este pedacito va a seguir. Es que estaba prendida a esa parte seca, ya la arranqué y ya la volví a empezar. Porque óiganme, no, todo compro, nada regalan como para que un se echó a perder y ahí lo deje uno como si nada. Las acabo de regar, pero como les doy una pasadita, se sienten completamente secas. Por ejemplo, esta se ve deshidratada, necesita más agua, pero es que también si se pasa uno un poquito son bien delicadas, se mueren fácil. Entonces ya se está oscureciendo, me voy a dar vuelta porque de este lado no puedo. Miren, ese cactus lo compré este año, es uno de los que voy a vender, me costó $30, en eso lo voy a vender. Hoy los de semilla, nada más que he estado tomándome unos días de descanso porque quedé tan cansada que si no puedo hacer venta este año de cactus, pues será hasta el otro año. Porque ahorita he tenido como el tiempo, pero saben que no quise hacerlo porque dije quiero agarrarme unos días. Quiero agarrarme unos días porque va a venir las otras coronas y entonces sí, ahí a fuerzas tengo que hacerlo. Estos son todos de semilla. Esos son de semilla. Hay unos que se quedaron bien chiquititos, miren. Pero a veces veo que es por falta de agua. Entre más agua, más rápido crecen. Este, aunque lo vean diferente, este es de semilla. Este tenía como tres... Oh, sí, acá está el otro, miren. Estos son de semilla. Me falta uno. A lo mejor se murió, porque yo me acuerdo que eran tres. Estos de acá no, estos ya no es semilla. Estos ya son chiquitos que le quité a las matas más grandes. Entonces hay mucho cactus, pero... necesito darme el tiempo. Ya tenía un zancudo ahí pegado en mi mano, ya clavado picándome. No se me ocurrió poner humo.
Y ya como es tarde, no, ya andan y pican hasta por encima de la ropa. Nada más que me han dicho que les enseñe mis cactus. Es bien poquito lo que yo quiero quedarme. Por ejemplo, de este, ese me gusta, me lo quiero quedar. Había pensado quedarme unos 50, ahora estoy pensando en quedarme unos 10. Es muy poquito. Los que están colgados arriba, los de cacahuate, sí, porque esos pues ya están ahí, esos no me requieren de lugar. Ese también lo voy a conservar porque es un regalo de Martita. Pero hay muchos. Necesito hacérselos de día para irles enseñando de uno por uno. Porque ahorita me salté muchos. Sí, la mayoría los quiero Estos, estos no son de espina. Estos sí, sí me los pienso quedar porque esos me gustan mucho. Este también lo voy a conservar. Miren la aleta de tiburón. Tengo muchas, nada más voy a conservar una. Pero sí, necesito hacer un video detallado. Detallado, enseñándoles uno por uno para que los miren bien. Estas son más matas de estapelia que empecé. Esas me gustan. Y esas porque las puedo poner en macetas y ponerlas hasta en el piso, sacarlas al sol, sacarlas allá afuera. Solamente... todos los de semilla los quiero vender. Todo el de semilla, todos los cactus de aquí. Estos son puros de cacahuate. Esos en sus compras que me hagan se van a ir de pilón, todo el de cacahuate. Allí hay como 7 colores. Entonces quiero, quitando estas charolas, quiero este espacio de aquí. Tengo plumerias de semilla. Esas también, no las quiero conservar. No quiero conservar plumerias de semilla. No sé qué voy a hacer, pero no quiero. Quiero desocupar todo este lugar. Lo poquito que yo me quede lo voy a poner allá donde están los de semilla. Este lo quiero para joyas. Y para tener menos trabajo, porque ay, es mucho trabajo. Como ahorita en verano tengo que andar regando tanto y se secan bien rápido. Entonces, esos son los cactus. Nada más les voy a enseñar un poquito, como dos veces me han pedido que les enseñe el invernadero donde tengo las plantas con las flores. Que les enseñe las paredes, esas son las paredes. Que les enseñe el techo, pues el techo es de lo mismo que son las paredes. Se me olvida, yo siempre nada más les enseño las flores, pero me han dicho que les enseñe cómo está el invernadero. Esto es así. Este es un invernadero prefabricado. Ya nada más se compró para armarlo. Y es así como se miran sus paredes y las flores están aquí muy bonitas. Como les dije el otro día, ya estoy preparando aquí para el invierno todo esto que estoy poniendo aquí
aquí se van a quedar ya. Estas ninguna es de semilla, son de mis plantas más especiales. Esas sí son de semilla, todo esto es semilla. Hasta atrás. Miren la Baby Michelle. Qué bonita está ya. Esa es de mis semillas del año pasado. Es una hija de la Michelle. Estaba viendo cómo son buenas. Ya ven la nueva primera dama, cómo les he enseñado que es buena para dar esquejes. Esta también. Esta también va llena de esquejes hasta arriba. Y muy buena para prender. Buena para prender. Y sus primeras flores. Y me dio flor a los 6 meses esta mata. Sus primeras flores me las llegó a medir en 4 pulgadas. Ahorita no las tienen 4 pulgadas, ahorita está como en 2. Voy a ver ahora en invierno cuánto crece la flor. Acá tengo otra también muy buena, esa también me dio la flor grande. Y bueno, como el video es de cactus, no le quiero revolver porque no quiero que luego los amantes de los cactus me vayan a decir que para qué metí coronas. Pero esas son las paredes y las plantas aquí están muy bonitas. Yo ya se las he enseñado. Están bien bonitas. Y esta es la semilla bien sana. Estas sí son todas, son semillas estas del año pasado. Tenía todo regado, entonces me puse a organizar porque dije, ¿dónde están mis semillas? Veo bien poquitas. No, ya tengo aquí todas estas. Esta línea es semillas, las de acá, otras dos líneas les enseñé. Son semillas del año pasado. Esto es la colección que compré este año. Entonces ya. Ahí poco a poquito voy organizando. Pero toda la planta va muy bonita. Van creciendo tanto. Miren cómo está de mosca ahí. Ahorita es para caerle con el spray y ya en la mañana amanecen muertas. Entonces, bueno, pues eso es todo. Me despido. Espero que sí se vean los cactus. Si no, ya de día les voy a hacer otro video. Gracias, buenas noches.